Señoras y señores, bienvenidos. Arranca su programa preferido y estamos listos para iniciar. ¡Noche! Show de luces, es inesperado. ¡Vaya la Buenas vida. Noches, mi gente! Así arrancamos su programa favorito. Mucha noche, contentos de poder compartir con ustedes otra noche más llena de información, entretenimiento y todo lo que usted necesita para irse, mire, a descansar tranquilito. Pero como ayer fue toda una sensación en Ladies Night, mira, hoy lo seguimos. Hoy se repitió. Hoy Buenas noches para todos ustedes en sus casas. Placer nuevamente de poder acompañarlos. Para nosotros como que la semana inició el día de ayer, domingo. Así que usted hoy lunes debe estar bien informado de todo lo que hizo noticia de una manera totalmente diferente. El señor Jaramillo todavía no nos va a acompañar por algunos problemitas, pero le mandamos un beso de enorme para él y toda Morenazo. Su familia. Pero como siempre, Made, hay que saludar a esos señores que sí trabajan. Señores del tercer piso. Acá como siempre, el tercer piso. Ajá. Contento y emocionado, y seguimos tomando fotos para el próximo domingo. No se lo pierdan. Nuevo trabajo. Ustedes están adelantando material nuevo, para el domingo. Ajá, y nuevo personaje. Sí, señor. Ahora, los que salen en la foto tienen audio. No. Tienen audio. O sea, Mentira. Es audio, video en una sola Exacto. imagen. Exacto. Esto es 3D por No, por ustedes delante. Definitivamente tienen un presupuesto muy grande. Bueno. Increíble. Grande. Un desarrollo impresionante. Le quitamos un poquito ají ahora con lo que viene, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Pero no bueno, mucho, pero cuidado, algo. Cuidado, cuidado. Ah. Simplemente algunas cosas buenas. Señores, de este piso, ¿estamos bien listos para iniciar el programa entonces? ¿Cargados de energía? Siempre. Como siempre. ¡Arranquemos! Arrancamos de una vez y nos vamos con lo que te gusta, tío, ¿verdad? Oye, claro que sí. El día de ayer ya formulamos la pregunta en nuestras redes sociales que ustedes no respondieron. Cuenta de Twitter, Facebook e Instagram, @muchanochenet. Y la pregunta decía lo siguiente. ¿Por qué cree que a Fonseca Mora se le concedió fianza de excarcelación y a otros no, paparazzi? ¿Qué dice el hashtag? Hashtag. Huele a peligro. Calla la vida. A mucho peligro. Y hablando de eso, ya se salieron pues algunas respuestas en lo que eran nuestras redes sociales. Así que vamos a ver quiénes estaban respondiendo por acá. Correpino dice, mi amigo del presidente, el hombre que más ha manchado el nombre del país. Y le dan fianza. Esto es lo último. Ay, Dios. Qué barbaridad. Eli Villada dice, para que Fonseca no diga y enseñe las porquerías de Varela. No te lo puedo creer. Juan Fonseca. Y también es una forma del presidente de compensar la cargada, dice. Exacto. Que le hizo a su amigo. Tanta bulla y tanta vaina y está afuera. Sí. Miren lo que lo entiendo. Dice Francisco, obvio amigo, y para ganar confianza, para que no lo tiren al agua. Sí, porque el hombre tiene que tener tanta candela que dice mejor, yo tengo a este señor afuera. Porque adentro me va a perjudicar. Ay. ¿Cómo? Cuidado, Cash. Me salió bonito, compadre. Estamos comenzando el programa, madre. Ah, sí, pero estamos comenzando. Pues te preguntean y vaina. Bien. Ah, pero y entonces uno ya no puede opinar nada con usted, no, señor pues, no, Cash. No, porque usted es la conductora del programa, usted están sí, allá. Nosotros estamos acá en seriedad, off. Seriedad, nosotros somos acá del relajo. Yo sabes sabe que todavía ¿serio? Están bravos por lo del reto de ayer. ¿Qué reto? Sí, pues más de perdido. Más de perdido. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues ¿qué empate, no? No, no sé. Que va a ganar. Eso no tiene que ver. Lo que sí tiene que ver son lo que las preguntas que vamos a formular listos para el día de hoy. Y dice, ¿se siente usted seguro usando los corredores? Hashtag. Es como la dimensión desconocida. Bueno, oye, más adelante efecto. También vamos a hablar de ese tema, así que usted quédese pendiente. Ya está lista la pregunta, @muchanochenet en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para poder entonces esperar y mañana comentarles entonces bueno, qué nos respondieron. Exactamente, sí, y vamos a comenzar con información. Y es que la demora en la entrega de un aire acondicionado y en la construcción de la escuela Ernesto Telefebre motivaron un enfrentamiento entre docentes, padres de familia y antimotines. Vamos a ver. Y aquí que se puede creer. El comisionado dio la orden para que los antimotines despejaran la vía. Padres de familia y docentes de la escuela Ernesto Telefebre se llenaron de más valor y se enfrentaron a las más de 20 unidades blindadas con escudos. A la acera,
estamos cansados esperando de que nos pongan el cerurazo y los aires acondicionados que la ministra nos prometió. Ya pasó por Contraloría y todavía estamos esperando una simple firma y todavía nada. No es posible que en una nación donde hay tanto dinero, porque los padres, maestros y niños reclamen una escuela, estén los antimotines para darnos palos y llevarnos presos y hacernos represión. Se dieron instrucciones para que una de las docentes fuera aprehendida. Los manifestantes no lo permitieron. He sido atropellada, maltratada físicamente por la policía porque nosotros estamos reclamando los derechos de los estudiantes Ernesto Telefebre. Me han agredido, tengo moretones. Desde hace 2 años, los estudiantes de la escuela Ernesto Telefebre reciben clases en locales comerciales de una plaza ubicada en Juan Díaz. Esto de verdad es muy triste. Son estudiantes, padres de familia y docentes que están luchando por las condiciones en las que los estudiantes pues están en las escuelas. De verdad, es muy difícil ver que antimotines se usen para poder aguantar. ¿Qué pasa? Llegó el momento. Señoras, de las Noti Rápidas. Llegó el momento de información breve e iniciamos con que la Asamblea Nacional le quedan 6 días para terminar las sanciones ordinarias. Quedan en espera proyectos como el de la educación sexual y la licencia de paternidad. También queda en espera su productividad. Y Ramón Fonseca Mora y sus socios salieron hoy en libertad tras consignar las fianzas. Ambos al salir llevaban puesta la camiseta de Messi. Por otro lado, la ley que tipifica el femicidio busca pues sancionar a los hombres a través de un mensaje de celular pues que ofendan a una mujer. Tras saberse esto, más es el número de usuarios femeninos en Instagram que suben fotos bendecidas y más los hombres que abandonan esta aplicación. Varela viajó hoy a Chile para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet. Los temas que abordarán son la seguridad, las tarifas del transporte público, el comercio y la cadena de frío. A lo que muchos dijeron, si la idea es que Chile se encargue de todo, eso en nuestro país estamos salvados. Pero si solo es hablar, ya veremos otro licor al lado del pisco en los supermercados. Y Ricardo Zubieta del Ministerio de Economía dice que el negocio de las sociedades anónimas ha decaído y sugiere replantear el sistema. Ramón Fonseca compartió esta publicación en su perfil de Facebook. Y la empresa Vanapiña está por invertir 100 millones de dólares en Chiriquí y Boca si se firma el contrato ley que esperan. Varios productores independientes de ambas provincias sienten que por la plata baila el mono. Y tenga cuidado porque delincuentes han logrado copiar, escuchen muy bien, tonos de espera de la central telefónica de bancos y así estafar a sus clientes. Presten mucha atención al siguiente video. A ver, vemos más adelante entonces más el video adelante en pantalla. Vamos a ver el video y les sigo contando pues que Erika Ender ingresó al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Este es otro gran logro para Erika y Panamá. Muchas felicidades. Felicidades entonces para ellos. Hasta aquí entonces. Estas fueron las Noti Rápidas. Oye, más adelante vamos a ir con ese video que no se puede quedar por fuera de estos delincuentes cómo utilizan el tono con sus voces. Ellos la pueden modificar. Me da mucho miedo. La verdad es que sí hay que prestar mucha atención, señores del tercer piso. Sí, señor. Mucha atención con esto, ¿ok? Tenemos el video de recuperado. Una vez en pantalla. Ahí está. Vamos a ver. Entonces. Recuperado el video. Atención. Atención. Está llegando el video. Ya está, señor. En camino. Se volvió ahí. Seguridad, por favor, abre la puerta del video si es tan amable. Sí. Señor productor, ¿nos confirma? ¿Es ese? Cash ya está practicando. No, ese no soy yo. Ah, te está practicando. Y mira, Yanni. Ah, miren el video de nosotros. Sí, no, Eduardo. Bueno, ahí entonces está. Eso es lo que. El supuesto sonido de como amiga. Yo pensé que era Cash. Ya, recuperemos el video.
Este es el supuesto sonido de cómo harían los delincuentes, así que usted, prepárate, en serio, papá, tiene que prestar muchísima atención cuando reciba alguna llamada telefónica y usted desconozca de esto. Cierre de una vez entonces la llamada para evitar algún tipo de problema. Recuerden pues entonces las redes sociales, arroba mucha noche en eso. Por otro lado, hay que seguir, señores, el tercer piso. Más ellos quedaron consternados. Sí, con sí, porque de verdad, digo que sí. Yo estaba con una ansiedad. Yo mire, fue a Felipillo. Felipillo, deja eso, está mal aire. Yo juraba que era cash, pero no. No, ya saben, ya están estudiando los sonidos. Son profesionales los señores. Ya usted sabe, preste mucha atención. Y vamos a continuar. Es que hay preocupación entre la población por el tema de los reavalúos. La medida podría representar un duro golpe al bolsillo de muchos. Vamos a ver. Ellos nos dicen es que si tu casa te costó hace 20 años $40,000 y pagabas 2.10, podías pagar un impuesto de $300. Pero si hoy te actualizan tu casa o te la revalorizan al precio comercial, lo que vale hoy en día $200,000, quedarás pagando casi un impuesto de $3,000 o $4,000. O sea, ahí te están aumentando el impuesto del bien inmueble al revalorizarte o actualizarte o subirte el valor de tu casa o de cualquier propiedad que tú tengas. Y es que para la diputada Zulay Rodríguez, la clase media y profesional no soporta un aumento más de impuestos sobre sus bienes inmuebles, ya que al revalorizar las propiedades, proporcionalmente aumenta el impuesto a pagar. Ellos, al tener números rojos, porque necesitan mayores recaudaciones, porque no tienen el dinero, ¿qué van a hacer? Revalorizarnos, aumentarnos los precios de la casa y prácticamente cuando no lo puedas pagar, no las rematan. Para el economista Germán Joseph, la situación es delicada, ya que muchos de los propietarios de estos bienes son personas jubiladas que actualmente están en áreas donde ha aumentado el valor del terreno. ¿Cómo podrían enfrentar estas personas las revaluaciones? ¿Qué posibilidad hay de que ellos puedan permanecer o que se les reconozca sus propiedades que no se lleguen a revaluar? Y el otro problema también es la capacidad de pérdida que tienen de sus propiedades producto de que no van a estar a la altura de poder pagar los impuestos. Ante esta situación yo creo que se amerita un estudio, porque el tema de la descentralización, de los recursos para la descentralización, va a fomentar que los municipios comiencen a reevaluar y a aumentar las tasas. Es un incentivo para poder obtener recursos. O sea, yo creo que es una forma perversa de descentralización. El equipo de Next Noticias salió a las calles para saber qué opinan algunos panameños sobre los reavalúos. Es que todo en este país cambia, ha cambiado. Si tú ves el estilo de vida que hay ahora mismo, es diferente al estilo de vida de 20 años atrás, 15 años atrás. Ahora con esto de los revalúos, pienso yo que el país se beneficia. El país se beneficia con los revalúos porque las personas que pues, vendían sus propiedades en menos costo, hoy en día las propiedades han pasado a valorizarse más. Y en realidad es ganancia para el país. Expertos aseguran que los panameños corren el riesgo de que sus propiedades que han adquirido con esfuerzo de toda la vida y cuyas casas, apartamentos o terrenos ya están pagos, estarían contrayendo una segunda hipoteca de por vida. Bueno, la verdad es que este es un tema sumamente delicado que hay que prestarle muchísima atención y... ¡Ay, Laura! Pero... Algo está pasando. ¡Llegó el momento! ¡Paparazzi! Ponme ahí en línea de espera ahí, por favor. ¿Qué pasa en el mundo? Señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Bellezas a ustedes también. Mi compadre Cacha, ya que el tercer acá piso, estamos, hermano, tirando fotos que da miedo. ¿Ya grabaste el rintón nuevo para la cuestión de espera? No, adivina que acabo de empujar y tirar afuera, que quiere meterse en una de las fotos. Chester Betty. ¡Fuera, fuera! Taquillero el Chester. Oye, muchachas, ¿qué de su vida? ¿Qué de tu vida, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ashley, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno, ya se te ve la cara así más sonreída. Estamos bonita, ansiosos de saber qué ha pasado exacto en el mundo. Bueno, y les comento, como dice mi compadre Marquito, y nuevamente se encuentran en manifestaciones en las calles de Venezuela, y es que la oposición llamó a la gente a cerrar calles y poder hacer un plantón nacional contra la dictadura de Maduro. Este plantón ha dejado a 2 personas muertas, clase de plantón, y otros más heridos. Ya son 3 semanas, atención, 3 semanas de manifestaciones que ha dejado un saldo
de 22 personas fallecidas. Esto, hey, esto se estaba esperando, bueno, de alguna pronunciación por parte de la ONU, pero al final, nada. Y de la OEA, tampoco. Así que para que sepan, es esto muy está triste, feo. La verdad, en lo tres que está semanas. En Venezuela. Exacto. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y les comento algo de Rusia, ¿les parece? A ver, cuéntenos. Al parecer, Putin no se quiere dejar impresionar de Trump. Y es que Rusia, el día de hoy, pasó a estar en el top 3 de los países que gastan bastante billete en el rubro militar. Antes estaban por debajo de Arabia Saudita. Pero al parecer, con todo lo que ha dicho Trump, los rusos no se quieren dejar. Y ahora, oigan esto, ¿cuánto han invertido? 69.200 millones de dólares en armas y tecnología bélica. Y yo me pregunto, ¿ellos no tendrán problemas de techo de esperanza o agua? O no sé, di que agua 24. No. Lo que pasa es que saben que si se van a algo contra Estados Unidos, Estados Unidos tiene un... ¿Un qué? Una fuerza militar muy fuerte. Y un recurso para meterla a la guerra muy fuerte. Ya sé que me iba a hacer las vacaciones ya cuando te toca la internacional. Bueno, y les comento algo a usted, que amigo televidente que quiere estar informado. Tiembla nuevamente a Chile. Ahora, no tembló cuando llegó Varela. Así que hoy, bueno, la cosa es que hoy las costas de Valparaíso recibió la visita de un fuerte sismo de 7.1 en la escala de Richter. Tan fuerte fue que las provincias de San Juan y Mendoza, en el país vecino de Argentina, llegaron a sentir el movimiento de sus tierras. Pobre Alejandro. Veamos el... Ahí se lo llevaron al pobre Alejandro. Venga. Vean el video, vean el video. Ah, el video y tú, papi. Sí. ¡Tiembla tierra! Mira. Tiembla. ¡Calma! Cayendo el campo. ¡Mira! Se cayó en piso de... Fuerte. Se cayeron las... Un temblor. Cuidado con el temblor. Parece que hay algo que está temblando, ¿no? Está temblando más bueno. Pero bueno, hay que bueno, pero los panes no se cayeron por nada, brother. Nada, no, se movió. Bien amarrados. Mira las marcas que hay allá. ¿Ya, ya empezó a temblar? Ahí está. Está temblando. Hay algo todo oxidado ahí. Sí, hay una silla que hay que cambiar, definitivamente. No, ¿cachai? ¿Cachai? Mira. Mira el agua también, moviéndose. Aquí ¿no? En Panamá tenemos un temblorcito de 5 punto algo. Ay, y nos no estamos, asustamos. No estamos acostumbrados tampoco a esto, ¿no? Pero eso de... ¡Ay, rajadura la pared! Rajadura, arreglarlo todo el mundo. Bueno, excelente. Y el sismo afectó, oigan esto, a unas 34 ciudades a lo que va del día de hoy, gracias a Dios, no se conoce ninguna víctima fatal. Bien. Gracias, señor. Gracias, y muchachos, hasta aquí, la noticia internacional. Hemos presentado... ¿Qué pasa en el mundo? Muchas gracias, mi amor. Te paparazzi. Gracias, gracias, Panamá. Te van allá para cenar, ¿eh? Gracias. Chuleta, te voy a extrañar bastante. Oye, qué gusto de verlo. Mucha información con el señor paparazzi. Mañana nuevamente entonces va a estar con nosotros con ¿qué pasó en el mundo? Exactamente. Y ahora nos vamos con nuestra querida Vivian, que nos tiene un reportaje muy especial hoy. Veamos. Muy buenas noches, amigos de Mucha Noche. Yo me encuentro aquí al Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Como todos los conocemos con acto, hay una preocupación grande con el anteproyecto de ley 044. ¿Influenciará eso en el país o no? ¿Se privatiza el agua o no? Vamos a ver qué pasó. ¡Vámonos! Bueno, ahora estamos aquí en el Conato que estamos hablando con la señora Mercedes Cigarrista. Queremos saber realmente cuál es el impacto que puede tener entre la comunidad y el país el anteproyecto de ley 044. Bueno, aquí lo más importante es que puede haber una posible privatización. ¡Dios! Una privatización que trae más políticas al IDAN porque es una concesión. ¡Qué bárbaro! Para nosotros concesión y privatización lo mismo. Trae más política y más burocracia al IDAN, que es lo que menos necesitamos. Necesitamos es agilizar los trámites. Es verdad. Sí, porque realmente todos lo estamos viendo. Nosotros como ciudadanos vemos el país que el IDAN no está haciendo el trabajo completo. Bueno, para nosotros es como algo que Estado, hacerle ver a la ciudadanía que nosotros no somos ineficientes y que no somos capaces de llevar una institución adelante para privatizar el IDAN. Entonces, ¿cuáles son los pasos que estamos a seguir y qué vamos a hacer con este proyecto? Bueno, ahora mismo estamos divulgando a la ciudadanía para que se dé cuenta de lo que está sucediendo y que esté alerta sobre una posible privatización.
brindar a la ciudad, ¿para qué exactamente? Para que el ciudadano vea qué es lo que vamos a hacer. Porque si hay una privatización al bolsillo de la ciudadanía, porque si privatizan no va a costar lo mismo el agua, porque ahora mismo el gobierno está subsidiando. Es verdad. Le van a cobrar lo que en realidad cobra el agua y ganancia, porque eso no va a ser gratis. Entonces no vamos a tener súper, la luz súper cara, el bolsillo vacío y no para comer, entonces el agua también cara. Exactamente, y acuérdense que el agua es salud, el agua es para el pueblo, no es para privatizarlo, ni para negocio. Es verdad. Es un mareo político. Así mismo es. Ojo con esta noticia, como nos decía Paparazzi, esto podría ser, mire, el final del gobierno del señor presidente Varela. No, pero no en el sentido de final de gobierno de Canadá, sino de que el final, o sea, de la popularidad del gobierno del presidente Varela. Sería enterrarse políticamente. Y hay que recordarle, eso se llama acabar su propia tumba. Exactamente, en su popularidad, en todo. Hay que recordarle, cuando el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Valladares quisieron privatizar la luz, ya habían privatizado el teléfono, habían privado la luz. Cuando quisieron privatizar el agua, ey, eso fue, ahí está muerto, y compadre. Mala, brother. No, claro, es que el agua no es algo con lo que puedas jugar. Exactamente, y la factura que le pasaron en el referendo. Digo, y que hay lugares también en nuestro país que llegue o no llegue el agua, te llega la factura. Exacto. Entonces, y si eso no podemos, o sea, y eso que el agua en esta parte, entonces, ¿cómo vamos a avanzar en querer privatizarla? ¿Sabes cuánta la gente paga de agua aquí? Casi que es $10, $12. Sí, es súper barato. Y, hombre, no, hombre. Pero bueno, vamos a continuar con más. Y es que yo les tengo que compartir algo muy especial. Y es que a mí desde joven siempre me gustó informar con credibilidad e ir siempre en busca de la verdad. Y en mucha noche nosotros procuramos presentarle las noticias de forma original, así como los caramelos Buena Fuente, que con su original combinación de extractos naturales a base de 9 hierbas tradicionales alivian los malestares en la garganta, las molestias de la tos y la ronquera, brindándole una sensación refrescante con el mejor sabor y un efecto doble impacto de frío y calor. Yo ya las probé. ¿Ustedes? Aquí todos los hemos probado y la verdad es que nos encanta Buena Fuente. Y ya luego de esto tenemos que ir a las redes sociales. Veamos que nos están escribiendo. Eso, señores. En la cuenta de Twitter, señores del tercer piso. Aquí arrancamos con las redes sociales porque Jenno dice, por supuesto que sí, porque sé que el dinero va a parar al bolsillo de los políticos. Digo, mejoras en las calles. Tengan fe. Vivian Vergara dice, bellas esas niñas, besos al tercer piso. Igual, gracias, gracias. Saludos, gracias, Vivi. Dice, Israel lo dice, buenas noches, viendo su programa, saludos a todos. ¿Y dónde está mi amigo Jamarillo? Dígaselo. ¿Será que se fue de muchas? No, no, no. No, dejen de inventar, dejen de inventar. Señoras y señores, permítanme la oportunidad porque ha llegado el momento más esperado para nuestra presentadora estrella. Sí. Mira, ya se está peinando. Made, con su vestido de... Alcohol Pty nos dice: bella madre, eres tan linda como siempre he pensado de que Dios observaba las estrellas cuando se inspiró en crear. Qué bárbaro, Alcohol. Qué bárbaro, me mataste ahora sí. Qué linda. Me hiciste todo. Tuya. Muchas gracias, mi amor. Sí. Para ti toda. Para con esta cara. Chris Back dice: pero qué bellezuras de uvas, por Dios. Va mi carro. Madre y Laura, qué buena dupla de las noticias con bella cara. Ah, oh, Ricardo. Saludos, mi amor, Cris. Oye, saludos para todos ustedes que a través de la cuenta de Twitter se estaban reportando, @muchanochenets. Más adelante seguiremos con saludos. Y recuerda que ya formulamos la pregunta para el día de hoy, que esperaremos su respuesta para el día de mañana. Entonces, compartírselas. Antes de ir al cambio comercial, hoy lunes hay que tener una buena actitud. Y tenemos un supuesto video gracioso. A ver si es que de verdad da risa. Vamos a ver. Vamos a ver. Viene el señor, va bajando. Ay, no. Ah, que ya tenía que agarrarse en la soga para poder disfrutar del buen viaje. ¿Por qué son tan malos? Se supone que ella se resbalaba. Yo creo que son ahora, eso no se hace. Espérate. La que él fue buscó un pedazo de sao que se le había caído. Exactamente. No, ella se le cayó la olla completa. Y como no tenía 20, ella se aventó para ver qué he recuperado. Ay, no, ustedes son malos. Esto es muy cruel. Estos videos graciosos son muy crueles. Yo digo que nos deberían enviar nuestros televidentes videos graciosos. Que de verdad den risa. Pero no sean crueles, por favor. Se perdió la venta completa, compadre. Bueno, con esto nos vamos al cambio comercial. Usted no se mueva que ya regresamos con más de Señores, vamos al cambio comercial. Esto es Mucha Noche. Estamos iniciando, estamos pasando bien. Por acá ya llegó Marquito, viene lo de Nilka, vienen otros reportajes. Venimos. Mantenga la sintonía. Yeah.
clase de talento acaba de salir bailando? ABUD, clínica dental estética especializada. Y seguimos bailando acá. Y ya estamos de vuelta con más de Mucha Noche. Y aunque yo esté sentada en este lado, no significa que hoy no vamos a tener WhatsAppea, porque inicia la semana y la gente tiene algunas denuncias. Señor Cash, ¿cuál sí, es el número? Señoras y señores, muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos al segmento más esperado de la televisión panameña. WhatsAppea. Sí, 60004236. Para que usted le mande a este número toda la información de esos funcionarios que hacen lo que les da la gana y de algunas empresas pero privadas, si mi jefe llega que abusan tarde. También, así que usted hágalo, pero desde WhatsAppea, 60004236. Adelante, mi querida Laura. Hoy no hay peros, por el momento no tenemos peros, lo que sí tenemos son algunas denuncias que nos envían nuestros televidentes. Vamos a ver entonces cuál es la primera que colocamos en pantalla. Papi. Cash, ¿qué dice? ¿Cómo es posible que hayan abierto unas oficinas de la lotería en Vinizas del Lago, entrada a Corredor de los Pobres, en el mall que abrieron? Cuando es difícil para los residentes de Chilibre, San Vicente, Villa Grecia, Acaldería, Ciudad Bolívar, La Cabima, Las Cumbres, llegar a esta hasta por allá. No hay forma de entrar, habían otras opciones y accesibles. ¿Quién se ganó la comisión? Averigüen, por favor. Hay que averiguar no eso. La verdad es que si no hay forma de poder accesar, entonces ¿cómo vamos a crear esto? No, y la gente está preocupada por dónde cambia su billete de lotería. Claro. No, y no importante. Tanto que cuando lo cambian, sino aquí está ojo al Cristo, ¿no? Sí, porque si hay que decir la vieja segura. Cierto. Hay que estar ojo al Cristo. Pero bueno, esta fue la primera. Tenemos todavía más información, más denuncias para la noche de hoy. Veamos cuál es la siguiente. Paparazzi. Ay, fue una chiquitita. Debía darme esa a mí la vaina. Dice, alguien que trabaja en un centro de salud por parte del comité, que es prácticamente semiautónomo, puede trabajar a la vez en el municipio como asesor de la Junta Comunal? Esta es una muy buena pregunta, señor Paparazzi. Yo creo que yo quería preguntarle esto o casi madre si tienen alguna respuesta. ¿Todos son gobierno? Porque no, si porque son gobiernos, ¿cómo se mezcla esta parte? Es que hay que ver, por ejemplo, si él trabaja, si es en el centro de salud, es en el Ministerio de Salud. Ajá. ¿Pero dónde sale la plata? De gobierno. Ajá. ¿Y entra en el municipio dónde sale la plata? El municipio es otra entidad fuera de... ¿Y fuera dónde sale la plata? Del mismo municipio. O sea, son dos instituciones que no tienen... Pero la alcaldía, ¿de dónde sale la plata? ¿La paga la misma alcaldía? ¿No sale la Contraloría? No, la alcaldía no, es un ente aparte del gobierno. Pero una cosa es el ministerio y otra cosa es... Es la alcaldía. O sea, la alcaldía tiene una cuenta aparte y le paga a la gente. Exacto. O sea, ella entonces él sí puede trabajar. Sí, porque hubiera sido el problema si él hubiera trabajado en el centro de salud, en el Ministerio de Salud y fuera asesor en el MEF. Ahí sí hubiera, habido sí, un problema. Porque ya está. Pero si él... Ponme ahí para ver, porque dice que es en el centro de salud que trabaja para el comité de salud. ¿Puede poner la denuncia en pantalla? Vámonos un pulo a eso, por favor, un pulo. Vamos a dices, alguien que trabaja en un centro de salud, bien. Eso es el Ministerio de Salud, bien. Por parte del comité, que es prácticamente semiautónomo, ¿puede a la vez trabajar en el municipio como asesor de la Junta Comunal? Sí. Sí lo puede, sí, hacer. Puede hacer. Así que no sea serrucho yo. Porque hay que poner la canción de envidia, le tiene envidia, le tiene envidia. Sí, porque incluso... Alguien posiblemente que tiene pues envidia. Sí, o nada, porque incluso son puestos de elección, que fueron ganados por elección popular. No tiene que ver nada. No tiene que ver nada. No sea serrucho, señor. Sí. Está cobrando bien porque tiene asesoría. Bien. Sí, exacto. Que paguen algo, exacto. Entonces. Vamos a ver entonces la última denuncia que nos llega en el WhatsApp. ¿Qué haces? Ese basurero de centro de salud Parque Lefebvre algunas veces está lleno de ratas. Si pueden ver, hay un edificio en la parte de atrás. Tiene como una semana que no recogen la basura, me por el amor. ¡Ay, Dios mío! Vida. Y con color y todo. Sí, es todo rojito, es como un zorro patacón chiquito. Es del centro de salud. Sí, porque ese es hospitalario. Ajá. Ese es desecho hospitalario. Y hay químicos y hay cosas ahí. Autoridades sí, pertinentes, entonces, cuidado. Atención a estas denuncias que nos están enviando, que no llegan a nuestro WhatsApp, que escuché por ahí, madre, que pasa algo con ese número después de las 11. Sí, señoras y señores, sí, porque el 60004236 es para la información que usted está inconforme con algún funcionario o algo que le incomoda en la comunidad. Claro. Pero recuerde que luego de las 11 de la noche... Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's hola. Going to leave. Hola. ¿Cómo te llamas? Mira, con tu celular nuevo, Sí. Acabo de cambiar de celular y quise llamarte.
Oh, pero lo que pasa es que me estoy haciendo un batido para los músculos. Te llamo ahora, ¿oíste? Usted ya sabe, después de las 11, esto es Línea Caliente. Si usted está necesitado de amor, en ese caso extremo, entonces usted podría ver si le contestan entonces en esta línea de WhatsAppea. Si usted no está necesitado de amor, usted por favor evite, después de las 11, escribir o llamar. Sí, puede utilizar la línea telefónica, entonces quizás para enviar sus denuncias. Las que tengan las vamos a estar esperando para compartírselas durante el resto de la semana. Up to the crime. Es que ¿qué? La semana pasada estuvimos escuchando unos rumores de que el señor Yapani estuvo involucrado con algún tema de la ley y Vivian se encontró con el señor Yapani y ella no perdió la oportunidad para preguntarle de frente qué sopa. Bueno, que eso sea que el Yapani loco que brota loco. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí con el mismo Yapani. De nuevo el rey de los pandas, mujeres, dinero y parranda. A tu novia le damos tu tanda, tú sabes en la calle quién manda. Entonces, ¿fue verdad o fue una confusión? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, realmente había sido una confusión. Ellos me estaban pidiendo que eran $2,500 y yo resolví con todo esto. Yo les enseñé que yo había pagado. Entonces, ¿de dónde salió eso? O sea, que el pelepolí estaba mal. No, el pelepolí no estaba mal, el problema es que hubo una confusión. Quizás ya eso estaba pago. Ya estaba pago, aquí está, para que vean que esto estaba pago. Ahí están los cheques, ahí están las muestras, ahí está todo, ¿eh? Está la muestra. Pero ¿y entonces qué habían dicho? Porque o sea, usted no tenía eso encima, entonces. Yo no tenía esto encima. Entonces tú lo llevaste allá y se solucionó. Se solucionó y todo, y ya. Gracias a Dios, todo bien. Gracias a mi gente que se preocupó por mí, de parte de Yapani. Porque había mucha gente que estaba especulando y que Yapani tiene tres casos, como si Yapani es un homicida, un asesino. A la gente siempre le gusta hablar. Sí, lo único que le iba a decir que ayer uno de los linces, el que se aproximó, me saludó bien y todo, pero no fue la forma de que yo estaba comiendo con un señor en el otro relayo donde atrapa y él va y se acerca a la mesa y me pide cédula, y yo estaba comiendo. Esto es una falta de respeto. Esto es una falta de respeto, porque yo nunca había visto de que tú estás comiendo con una persona y una persona viene y te pide cédula. Pero entonces él lo quiere hacer porque usted es una persona pública, entonces él piensa que tiene derecho. Sí, entonces yo no le vi la gracia, y de todos modos aquí está Yapani, ¿me entiendes? No todos los linches son así, pero esto fue una falta de respeto, así que para que usted sepa. Y el que me conoce sabe que Yapani no anda en problemas, ni en maleantería, ni en nada de eso. Y qué bueno que Yapani pudo aclarar esta situación. Ya se habían inventado más de tres cosas. Pero mira, qué bueno que le había pagado todo. No, y le faltaban dos cucharadas para terminar, mira. Sí, y le va a pedir la cédula. Qué guarda. No había ni pagado todo. Oye, todavía. Pero ahora con estos documentos del Pelepolis, él tiene que andar mínimo como que los papeles son la cédula de él y tener en la cartera por si acaso. Porque si no, qué problema cada vez que lo vean. Que el Pelepolis no estaba actualizado. Sí, debe ser algo así. Debe ser que no estaba actualizado. Como enamorado de Yapa. Sí, pero bueno. Está enamorado de él. Ah, bueno. Eso lo sabes tú. Oigan, y yo les comparto que Jacklon es la calidad italiana al alcance de tus manos. Ya lo han visto aquí. Exacto. Mire cómo llegan a mis manos. Son perfectos para el cuidado de su cabello y de su piel. Ya lo sabe, Jacklon, calidad italiana al alcance de sus manos. Y Laurita, ahorita tú nos vas a presentar un segmento que nos encanta, que lo presentamos todos los lunes. Oye, y esto es... Conozca a su gobierno, sí, porque para esta semana hemos estado preparando, hablamos ya de la ministra de Educación, le dimos un poquito de dualidad, hablamos del MOP, pero ustedes saben que en nuestro país, oye, está tan seguro, madre, te digo. Muy, muy seguro. Muy seguro. Hay muchas percepciones erradas. Sí. Mentira. Señora del tercer piso. ¿Cómo has dicho? Estamos súper seguros. Vamos por las calles, no pasa nada, absolutamente nada. No hay robos, y he preparado este video para que usted conozca y sepa qué tanto el panameño conozca su gobierno. Y si saben quién es el ministro de Seguridad Pública, veamos. No, y la voz de Tani Tú que sale ahí. Aquí estoy nuevamente en la calle conociendo a su gobierno, porque es importante que el pueblo panameño sepa quiénes son sus ministros. Hoy en Conozca su Gobierno, sabremos quién es el encargado de la seguridad de nuestro país, Alexis Betancourt. Medio yeye ese apellido, pero por la cara... Alexis Betancourt es licenciado de Ciencias de la Administración y Gerencia por la Universidad ULACID.
Además, cuenta con actualizaciones académicas y profesionales en centros de alto estudios, como Alemania, Suiza, Austria, pero en Panamá, ni por ahí. Se graduó como oficial de ingeniero en el Colegio Militar de Argentina, y les aseguro que de seguridad sabe mucho. Bueno, por lo que dice su currículum, así pareciera. Por 23 años trabajó en la Policía Nacional, no precisamente como tongo, no señor, sino desarrollando experiencias en la implementación de estrategias y planes de seguridad en cargos como jefe de Interpol en Panamá, también fue jefe de la sección antidrogas por la policía y director del Centro de Enseñanza Superior y de la ACAPOL en la provincia de Santiago de Agua. Aparte que cuenta con estudios de maestría de ciencias políticas, o sea, que si es por título, a él le sobran. Pero eso no es todo, pues aún con el puesto de ministro de seguridad, tiene espacio para desarrollarse como director de la UAF. Unidad de Análisis Financieros. ¡Ah! Por eso es que andamos como andamos. Ahora todo tiene sentido. Luego de conocer lo tan preparado que está para el puesto este señor Alexis, ¿sabrá el pueblo panameño quién es el ministro de Seguridad? En este caso, el ministro de Seguridad Pública, el señor Alexis Betancourt. ¿Sabrá el pueblo panameño quién es ese ser humano que nos mantiene tan seguros en este país? Veamos. ¿Usted considera que nuestras calles estén así bien protegidas? O sea, que hay seguridad por todos lados. No. ¿No considera usted? ¿Usted piensa que el ministro de Seguridad Pública hace o no hace bien su trabajo? No creo. El ministro no está haciendo nada por el país. Es verdad. ¿Piensa usted que no? No. ¿Qué piensa usted de nuestro país en cuanto a la seguridad? ¿Estamos o no estamos seguros? Dile que va, hay mucha delincuencia y que va, el gobierno no ayuda para nada. Varela, el pueblo primero. Sí, ok, ¿qué piensa usted entonces del ministro de Seguridad Pública? Entonces él es el que no está haciendo bien su trabajo. Que se ponga en la pila. Una consulta rapidito, ¿qué piensa usted de la seguridad? Tranquila, nada más una pregunta. ¿Qué piensa usted de la seguridad de nuestro país? No quiero. Ay, Dios mío, la gente se pone brava, Germán, no quiero. Porque no tiene capacidad. No tiene capacidad. No tiene capacidad para desarrollar una fuerza pública. ¿Conoce usted quién es el ministro de Seguridad Pública? Lo digo por el nombre nada más. Si le muestro esta fotografía, ¿cuál de los tres cree usted que es? Este. Este es el ministro del MOB. Este que está acá. Sí, si le muestro esta foto, ¿cuál de los tres? Pero yo tengo como un laberinto aquí entre esto. ¿Cuál de los tres cree usted que es el ministro de Seguridad Pública? El señor que está aquí. Ese. Este es el ministro de Obras Públicas. El de la bandera. No, este es el ministro del MOB. ¿Es este? Este, yo trabajaba ahí. Ay, 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 usted trabajaba ahí. ¿Y cómo era eso cuando usted trabajaba? ¿Nada cambió? Nada cambió. Le regalaban los bonos a los muchachos de Barrio Seguro. ¡Qué bárbaro! Porque esos muchachos no están haciendo nada. Están robando, fumando y se le está dando un bono que no se lo deberían de dar. ¡Dios! Increíble esto. ¿Qué mensaje podría enviarle entonces usted al señor, al ministro de Seguridad Pública? Que le voy a cagar trabajo, que trabaje. Es verdad. ¿Que trabajar? Claro, que se ponga a trabajar. Que tenga más cuidado y que ponga más orden porque de veras que no está haciendo nada. ¡Dios! Que le ponga más atención a la seguridad pública. Hay mucho robo, mucho crimen. Ya sabemos que la gente poco conoce a quien mantiene las calles de nuestra república segura. Al igual que los delincuentes poco conocen de quién cuida las calles. Y también que nosotros no conocemos esas calles que dicen estar seguras. Pero hay que saber que Alexis Betancourt fue nombrado en el 2016 para este puesto por nuestro excelentísimo presidente Juan Carlos Varela, quien realizó un cambio de gabinete dejando por fuera a Rodolfo Aguilera y dejando a Betancourt con tremendo trepa que sube. Esto fue Conozca su Gobierno. Ahí estaba entonces el Conozca su Gobierno. Yo creo que de los ministros que me ha tocado pues conversar con la gente y hacer las encuestas, el que más reconocieron fue a este, al ministro de Seguridad Pública. Yo creo que de repente es por la cantidad de veces que han pasado cosas en las que han tenido que... Pero eso es pura percepción si en el país no ha pasado nada. No, de verdad no pasa nada, estamos muy seguros y bueno, nuestro ministro está haciendo un excelente trabajo, todo el país piensa lo mismo, así que... ¡Mentira! Pero Adriancito, ¿qué quieres decir? ¿Que el señor no está haciendo bien su trabajo?
Ah, sí. Calma, madre. Yo calma, siento que eso es mucha percepción. Calma, pienso que es mucha percepción. Calma, pero yo no estoy diciendo calma, nada malo. Otro. Estoy hablando bien del ministro y se ponen bravos. Pero bueno, ya está bien. Nos vamos a otro tema. Y es que nuestra querida Nilka Denny nos trae su denuncia a ver qué es lo que están pasando en las calles. ¡Vaya, Nilka! Mi hermano, me encuentro en la calle principal de la Transísmica y la parada del Instituto Rubiano. Dizque la parada, hermano. Dios, yo no estoy en la calle, estoy en la parada. Yo no sé quién es el que hace parada aquí ni nada de eso, pero aquí se necesita una parada. Es verdad. Para los niños que van, vienen para tu escuela o van para tu escuela. En verdad, estamos mal. Como sea, pero necesitamos una parada. Encima de que necesitamos una parada, necesito que me arreglen esto. Ay, 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 ay. Esto hace daño. Dios. No sé quién hizo esto, pero se parece al dueño. Esto hace daño. Ven, hermano, ven a ver esto, hermano. Ese agua sucia. Ese agua sucia. Mira, me estoy metiendo. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Ese agua sucia, hedionda. Ahí hay un hueco, Ramón. Ese eres tú. Venga, que le falta la tapa y no mi tapa. Uy, eso allá adentro está asqueroso. Hermano, falta la tapa. Y no mi tapa, tu tapa, que sopa, ven y arregla esto, loco. Panamá está bien feo porque ustedes mismos lo están destruyendo. Es verdad. Tienen la platita y no quieren arreglar bien. Dios. Tienen la platita y no quieren poner un buen material. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Tienen la platita y no la gastan toda. Dios. Tienen la platita y se la meten en su bolsillito. Eso es todo lo que está pasando. Plata, plata es lo que quieren estos sinvergüenzas. Rico, no tengo nada más nada que decir. Bueno, mi gente, ya usted sabe, mi Instagram es Nilka Rico Todo. Llévatela, Eduardo. Oye, ahí hay como varias denuncias para varias entidades. Sí, señor. Por un lado, lo de las paradas para el MOB. Sí, así es. Por el otro lado, el alcantarillado es para el IDAN. Sí, señor. Y si quieren algún paso peatonal, cebra o línea de seguridad para peatones. El paso peatonal es con el MOB también. Lo que hace la línea de la cebra, más bien. Exacto, la línea de seguridad es con el tránsito. La línea de seguridad con el tránsito, porque ahí pasan muchos estudiantes. Paradas el MOB, reproductor. Paradas del MOB. Sí, ya usted sabe. Autoridades ya saben, ya se los dijo, sí, Nilka, por favor. Esto es como toda la semana, decimos la misma información y la misma información y no se busca solución. Pero bueno, vamos a cambiar entonces el tema. Vamos a las redes sociales. Arroba Mucha Noche Net. En la cuenta de Twitter nos están escribiendo por acá. El licenciado Foncho, señor Paparazzi. Dice, saludos de cumpleaños para mi hija Lorena Souto de parte de su papá Alfonso Souto. ¡Ay, qué bonito! Don Baco dice, ¡qué guapa Laura! Bien intelectual con esos lentes. Saludos a todos. Oye, saludos, sí, al primo de Laura. En sintonía, como no, el primito, la familia. Jorge dice también, dice, para nada, se han convertido en el día la causa de muchos accidentes y en la noche cueva de ladrones. Ay, ay, ay. Azul Radiante dice, feliz lunes. ¿Qué? Liberen a Francolini. Liberen a Francolini. No más justicia selectiva. Éxito y bendiciones a todos. Bien. Saludos a sus radiantes. Nereida Peterson dice, en Cristal Plaza están dando clases por módulo y solo hay 7 cubículos acondicionados. Cada grupo da clase una vez a la semana, pero es el Ministerio de Educación. Eso es lo que pasa, por eso lo de las protestas también, que la gente está, mira, protestando por mejores condiciones para la educación. Oye, antes del cambio, yo quiero mandar un saludo rapidito para Camilo. Un besote enorme para ti que estabas escribiendo a través de las redes sociales. Y ustedes pueden seguir escribiendo, arroba. Oye, Camilo le escribe a todos. Sí, él pica como con cada uno para ver. ¿Quién le manda saludos primero? Para ver. Bueno, vamos al cambio comercial. Eso. Saludos a Nilka y a Tyra reportando sintonía, sí, y a todo el bloque en San Miguel, hombre. Señores, ya venimos, quédense ahí. Viene Marquita. Viene, ya regresamos. Comentarios siempre. Que se formó la quebrada.
Rosita, saludos. No puedo bailar mucho, no puedo bailar mucho porque en realidad es una corredera que se forma anoche. No, si te salvaste la bomba que hicieron al final. Hermano. Bárbaro esa bomba. Tajat, como dice Japanis. Tajat, hat, hat. Pero bueno, ya estamos acá. Así que feliz inicio de semana a todos allá, amigos televidentes, señoras, señor, toda la gente que está ahí atrás del televisor. Buenas noches. Y entonces vamos a saludar ya entonces acá. Oye. Señor. Cara fresca. Jaramilla. Buenas noches, señor Marquita. ¿Cómo está usted? Oye, esta belleza. Y qué bien te ves allí. Mira tú. Y yo veía a ti como me sonrojé, ¿eh? Ay. Pero cómo no voy a saludar a esta bebé que tengo acá. Ay, ay, ay. Ay, cuánto extrañaba ir al bebé. No, pero iba fuera de ritmo. Sí, ya siempre, sí, ya va fuera de ritmo. Ya tiene ese problema. Ya tiene ese problema. Sigue fuera de ritmo, papá, que es lo peor. Mira, yo estoy ahí en el ritmo. Estoy ahí, ustedes son los... Espérate, hablando de ritmo, yo estoy viendo es otra cosa. Felipín trabaja. Trabaja. Yo estoy viendo otra cosa. Yo estoy viendo no puede si ser. Me acabo de ver. Mira esto. Sí, como una princesa. Con su permiso, nadie se ponga bravo. Nadie se ponga bravo. Es que como, ya está balita para el baile y todo. Ahí, todo está balita para el baile. Como baile de Sandra. ¿Por qué son así? O sea, ustedes no pueden ver lentejuelas y lujo porque ya. Ya, eso es típico. Eso es típico. Y quiero que sepas que hay muchas mujeres viendo el programa que quieren saber cómo tú haces, madre. ¡Ay, Dios mío! Yo se los voy a contar. Mi secreto. Me voy a apartar un poquito acá para que se te luzcas ahí. Mi secreto, ya ustedes saben, es Vivian Design, la moda colombiana en Panamá. Miren. Esta claro que estamos mirando. Vestido, la pueden encontrar en Vivian Design, en cualquiera de sus dos sucursales. Ya saben que está en Albert Mall, en el pasillo del Koala, y en Vía Argentina, frente a Domino's Pizza. Pueden seguirlo facilito en sus cuentas como @VivianDesignPanama. Ahí está. Ya les di la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Marquito. Ahora, yo me he quedado con la duda. Dime que de que tú el domingo estabas por Corea del Norte. Y siempre tú, claro, y siempre tú regresas con una maleta, con tus muleles de tus viajes. Ni me pregunte por esa maleta. ¿Qué pasó? O salvaba la maleta o se salvaba él. Exactamente. ¿De verdad? Sí, la explosión fue grande. Quiero que sepa que de los $15 de viático, saqué dos y pico para comprarme una latita de Vic. Porque quedé escaldado de tanta corredera. Pues lo bueno es que estás aquí. La gente aquí estamos extrañaba. Entonces. Y saludando entonces a mis hermanos del tercer piso. ¡Castro! Tercer piso. Contento y emocionado, pero sorprendido, señor Marquito. Sí, señor. Acaba de entrar una máquina de hacer algodones. Vamos a ver algodones en horas de la tarde. Sí, señor. Mira, raspado con el... No, algodones. Ah, azúcar. Bueno, Cash, te digo la verdad, para mí eso va a ser perdida, hermano. No piense que soy un ave de mal agüero, pero para mí es perdida. ¿Por qué? Hay que darle mucha vuelta. Yo, Paparazzi no va a perdonar eso, hermano. La primera tanda de algodón para Paparazzi. Sí, eso es para la campaña. Algodón para la campaña. Pero para los niños. Pero Paparazzi está a dieta. Los niños no votan, pero los niños jalan a los adultos. Exacto. Para que los acompañen a buscar algodón. Claro. Y ahí es donde entrenamos a la gente. Exactamente. Claro. Estrategia. Eso que es mi jefe de campaña. Exacto, estrategia. Bueno, iniciando la semana vamos a meterle un poquito de salsa a esto aquí, hombre. Un poquito de... ¿Ah? ¿Eso qué? Eso está mal cocinado, Rosemary. Además, está recalentado. Esa cuchara es para revolver café y té. No, esa no es para una limonada. Sí, las cucharas largas son para revolver el... Limonada. O sea, sí. Ahora yo hablo contigo, Rosemary, no te preocupes. Para eso estamos las amistades, para... apoyar en estos momentos enredos mentales de cuestiones. Así es que entonces, también está preparada la señora de pantufla, la oreja de elefante, le en la casa y esa pantufla son buenas. Ahora, esos pies yo los conozco. ¿Cómo se llama el pelo largo que trabaja en producción ahí arriba? Hugo. Ese mismo es Hugo. No puede ser. Que sepa, papá Rurro. Pero bueno, oye, entre tantos temas que hay nacionales y todo esto que está pasando por todos lados, hay un tema ahí específico que yo quería hablar de eso, del canal, hermano.
porque les digo una cosa, ustedes no... No contaban con mi astucia, como dice el Chapulín Colorado. Oye, ¡Dios mío! Hace Chapulín, ¿eh? Bien, pues es un segmento así. Como Chapulín. Siempre te respeté, Ashley. ¡Mentira! Siempre te respeté. Dice que Ashley tuvo todo el día. Toda la tarde. Todo el día. Aumento te van a hacer por eso. ¡Mentira! Está la accionista está muerta, la risa, y que vamos a aumentarle a Ashley mañana. Me gustó. Para que sepan el número. Bien. Oye, parece que ya está rodando la cinta que los GUPC, ¿qué? Grupos Unidos por el Canal. Perdóname, Adriancito. Tú también eres inteligente. No ese negrita en que hermanos tuyos. Me risa. Sí, risa. Oye, estos amigos de esta, ¿cómo se van a salir con la suya? Oye, la tajadita. Mira la tajada de todas las reclamaciones que ellos sacarán, ¿no? Ay, Dios mío, esa sacada. Paparazzi, ¿cómo mandas esa foto? Bueno. Me estaba molestando, ¿verdad? Se mercadeando, oye, esa tajadita, se está mercadeando. Me estaban diciendo que va a ser más o menos de 2 millones. Upa. Sabroso. Que sabroso. Se dicen que mal y pronto. ¿Cómo? Que, oye, más que todo lo que se han ganado. Paparrurro. Qué bárbaro, bro. Pero bueno, muchachos, me comían. Mi... Tan. Oye, que dice Fano que va a pedir una investigación. ¿Qué? Porque, ey, ¿cómo a él lo impugnaron por patrocinar al equipo de Chiriquí? No puede ser. El hombre pregunta, ¿cómo es posible que ahora los dos diputados oficialistas, mira los dos, exacto, hayan pagado 100,000 palos para ese patrocinio? Ojo con eso, ¿eh? Oye. ¡Ay, qué fuerte! ¡A lo profundo! Ojos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo se ve endemoniada? Era venenosa, una gata venenosa. Pero bueno, ya esto lo he dicho, esta frasecita la he dicho varias veces. Mientras unos están en la fama, otros en la verdadera lama. Oye, como los pobres camisas rojas, oye. No, esa camisa roja no. No, sí, esa. Los bomberitos. Oye, que a falta de abanico, aire acondicionado, o voy a decirlo como se debe de decir, acondicionadores de aire. Me perdonan. Adelante. Wow. Oye, duermen en varios cuarteles. Óyeme, pero... No, está de rojo. Dígale que no, 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 esos sueños profundos. ¿Quieres que muera? ¿Ah? Oye, te la dedico hoy, Ashley. Oye. Nos vemos mañana, amigos. Nos vemos mañana. No, te vas así, enojado. Hermano, no me gustó. No me gustó. Pero bueno, mío. Vamos a seguir, porque la gente quiere echar su bochincha ahí. Oye, los pobres camisarros, bomberos durmiendo todos apretados en la cocina. ¿Cómo? Ay, no, hombre. ¿Cómo es posible? Apretado. Por los medios. Oye, vamos, vamos, vamos. 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 No, y les digo una cosa. Esos son los que tienen suerte. Esos son los que corren con suerte. Oye, mira la clase de suerte. Oye, señor, qué suerte que tiene esa mujer, oye. Oye, qué barbaridad. Tremejante, grande tipazo, ¿ah? Elegante. Sí. Parece tío mío. Creo que son unos millones de diferencia. Bueno, yo les digo, estos que duermen apretados, estos pobres bomberos, sí. Imagínense, allá en la Ricardo Arango, ajá, una fuga de aguas servidas. Mira, servidas. Wow. Hay que adivinar las cuestiones acá, ¿no? Oye, desde hace 5 meses los tienen tirados donde los coja la noche. No. Y en el cuartel de plaza. Ah, no, eso es... No, no, no. Ah, no. Plaza sin sésamo. Sí. Oye, los colchones llenos de ácaro. Hermano, ¿tú sabes lo que es dormir un colchón lleno de ácaro? Hombre, no se hace con mi gente. Los colchones de la lotería no están así.
¡Dios! Y todavía están ahí, hay un ahí par están todavía. Ahí, borraditos con plástico. Bueno, estaban, o sea, están los manes, ¿no? En su colchón lleno de ácaro. Bueno, llegó el fumigador. Bueno, ajá, se va a arreglar el problema. Bien. Buenas. Oye, el man llegó y nada más tiró agua con Mistolín y di que te fue bien. Ay, eso estaba, él estaba bañando los ácaros, era la vaina. Oye, que los ácaros, ¿qué digo? Tengan cómodo. Así que, pero, Felipín, ¿por qué me estás mirando así? ¿Tú por qué me miras así? Tú tienes ácaro en tus colchones. Ay, Dios mío, gracias Marquito por tanta información. Saludos al coronel Villar y a toda la gente de los bomberos. Sí, okay. Ojalá les mejoren esas condiciones porque trabajar así no se puede, ¿ah? ¿Eh? Sí, oigan, bien, vamos a continuar con la caricatura animada del señor Rack. Vamos a ver qué nos trae, hoy. Aquí vamos. Hey, entonces, ¿cómo era la moral? Dios, Rack, está fuerte, Rack. Caricatura entonces de Rack que teníamos para el día de hoy. Así que siempre fuerte, Rack. Muy pendientes. Y sí, ahora nos vamos con la moraleja de la noche. Sí, de hoy. Señora y señores, vamos a presentar moraleja de hoy. Y para eso está mi paisana y prima, May. Exactamente, señor Cash. Y la moraleja de esta noche es: si tú escuchas el sonido tululululululú, tululú, tululú, ciela, porque te van a estafar. Ya usted sabe, esa fue la moraleja de la noche de hoy. Bien. Oye, la moraleja para el día de hoy. Y antes de despedirnos, les recordamos que el día de mañana es Día Africano del Peludismo, Día del Sentido del Olfato y Día Internacional de la Astronomía, además de Día de la Malaria, Día de Salvar, pues, a las Ranas, Día Mundial del Veterinario y Día de Abrazar a un Plomero, si usted tiene un amigo plomero. Ah, pero es plomero, problema dijo plomo. Dios del ver, mañana sí se celebran cosas. Sí. Muchas cosas. Ya usted sabe si tiene algo relacionado con eso. Usted celebra. Bueno, como el del peludismo todas las noches. Oye, para mí fue un placer acompañarlos. Mañana ya Jaramillo va a estar de vuelta con ustedes. Pero sí, recuerden redes sociales, @muchanochenet, que ya formulamos la pregunta para el día de hoy. Y mañana estaremos esperando la respuesta. Eso, gracias por acompañarnos otra noche más. Los vemos mañana en punto eso, a las 10 de la noche. Gracias, mañana estaremos de vuelta. Como siempre, agradecido para el departamento de producción, dirección, claro, coordinación. Y toda la gente, los camarógrafos, claro, editores, exacto, y todo el mundo. Mañana a las 10 en punto. A descansar, señores. Bien, pues chao, hasta mañana. Bien.